Estamos llegando casi al final y te presentamos, como siempre, los clásicos documentales de mi pueblo. Vamos a seguir viajando, Anto. Volvemos al departamento Alberdi para visitar la cabecera de este lugar, que es Campo Gallo, y la historia de toda la actividad maderera de esta zona contada por un estudiante de la Facultad de Ciencias Forestales. En la región noreste de Santiago del Estero se encuentra Campo Gallo, la cabecera del departamento Alberdi, ubicada a 244 kilómetros de la ciudad capital. Con más de 5.000 habitantes, Campo Gallo es considerada una de las zonas más importantes para el desarrollo de la industria forestal de la provincia, más precisamente por el aprovechamiento de especies nativas como es el quebracho colorado. En este nuevo capítulo de Mi Pueblo, abordaremos la industria forestal desarrollada en Campo Gallo. Para dar inicio a este capítulo, conversé con Iván Corbalán, investigador nacido en Campo Gallo, ex alumno del Colegio La Salle y tesista de grado en la carrera Ingeniería en Industrias Forestales. Yo soy de Campo Gallo, hoy en día estoy haciendo mi tesis dentro de la Facultad de Ciencias Forestales. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en la Industria Forestal. Mi tesis está orientada a lo que sería la producción de energía de biomasa, específicamente producción de pellet. Un pellet es un material que se densifica con una prensa, que pueden ser utilizando algún tipo de adhesivo o no. En mi caso, yo he decidido no utilizar adhesivo, ¿por qué? Para contribuir un poco más al medio ambiente, porque si no utilizo un adhesivo que puede llegar a ser nocivo para el medio ambiente, entonces trato de no utilizarlo. En Santiago del Estero se produce un gran volumen de residuos y dentro de esos residuos particularmente está el aserrín, que es el que a mí me ha interesado. No quiere decir que sea el único, pero el aserrín es un porcentaje también importante de residuos dentro de lo que es esa industria. Como otro residuo también que he utilizado es la carbonilla. Entonces, la industria del carbón y la industria del aserrado en Santiago del Estero, sobre todo en la zona nuestra, que sería los departamentos del norte, sobre todo Campo Gallo, Monte Quemado, Tintina, es fuerte, entonces yo me he ido por esa rama, de que sería investigar esa zona. Mi objetivo es obtener un pellet que yo lo he hecho de manera manual, con una prensa manual que tenemos aquí. O sea, con las herramientas que teníamos en el ITM, tratar de ajustar y tratar de cumplir las normas que se exigen para hacer cualquier tipo de investigación y lograr ese producto. Yo he logrado hacerlo y ahora estamos en el proceso, ya hemos tratado todos los datos y nos ilusiona, por lo menos nos da un aliento de que va a andar, va a andar. Imagínense que nosotros únicamente trabajando a presión nuestra, únicamente a presión manual, funcionan bastante bien en comparación con otros estudios que se han hecho en otras partes del mundo o incluso en Argentina. Entonces nos entusiasmamos un poco, ¿visto? Queremos que va a andar. Y ahí, mientras íbamos trabajando en la producción de los pellets, se nos mete la idea esa de tratar de ver cómo mezclando materiales podemos ganar poder calorífico o calorías por cada unidad de pellets. Y para eso, ¿qué hemos hecho? Es meterle carbonilla. Eso que parece una cosa inútil o que únicamente se utilizan básicamente para techos, hemos tratado de encontrarle esta aplicación. Entonces, no solamente estamos produciendo un producto que tiene un valor importantísimo, porque estamos hablando de energía, sino que además hacemos una contribución al medio ambiente. Al hacer esto y industrializar eso, estamos disminuyendo la cantidad de residuos que son malísimos para el ambiente. Ya sea el aserrín de los quebrachos, vuélvese, son malísimos para el ambiente. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es eso, aprovechar y darle un valor industrial. Y económicamente, hoy en día los valores de mercado están en $130, 100 pesos. El tema costo se reduce muchísimo también. Sí, andan en el orden de los $130, un poquito más, de acuerdo a qué norma certifiques, puede estar más o menos, pero andan más o menos en $130. Si vos comparas con cualquier commodity que se le denominan los agrónomos, que sería el maíz y la soja, la tonelada de pellet hoy anda muy parecida a lo que sale la tonelada de maíz. Y estamos hablando de que el pellet lo podemos obtener de un residuo que no tienes que hacer más nada, pues ya es un residuo, mientras que va a ser una tonelada de maíz,
implica un trabajo, claro. Implica un gasto extra. Que es un producto natural. Hoy, por ejemplo, la tonelada de aserrín no sale nada. Es un residuo, está tirado, o sea, no sirve para nada. Entonces, eso es importante a la hora de considerarlo a este tipo de producto. Para la zona nuestra, y más o menos viendo evaluaciones, sería muy importante encontrar productos alternativos que no únicamente sean hacer una transformación primaria a las materias primas que nosotros tenemos, sino agregar un poco más de valor a lo que ya tenemos. En este caso, por ejemplo, para el común de la gente por ahí no lo nota tanto, pero por ejemplo, si nosotros por cada troza de madera que tenemos un residuo que anda más o menos en el 50%, fíjense lo importante que sería. Es decir, cada 1000 kilos de materia prima que tenemos, el 50% se va en residuo. Fíjense, la mitad de la materia prima estamos aprovechando, la otra mitad la estamos tirando. O la estamos subutilizando. Entonces, si nosotros podemos encontrarle una vía de salida e industrializar eso, sería encontrar, no sé, un golazo de media cancha. Y nosotros, bueno, estamos en esa vía. Por supuesto que hay otras investigaciones que también conozco, que están investigando la corteza del quebracho blanco, por ejemplo, para ver si se pueden hacer tableros. Y están en ensayos preliminares, y eso también está bueno. O sea, es como que a lo primero que antes el hombre iba únicamente a ver la madera. Hoy en día no, hay gente que ya está viendo cómo aprovecha los productos, los frutos del monte. Hay otra gente que está viendo cómo aprovecha, por ejemplo, la brea, de la planta de brea. En mi caso, que estoy tratando de aprovechar el aserrín, la carbonilla, que también está hablando todo de subproductos, y en algunos casos que están tratando de ver cómo utilizan la corteza para darle un fin industrial. Hoy, por ejemplo, Santiago del Estero tiene una cuenca maderera que es importantísima, que según algunos datos preliminares dice que Santiago del Estero anda más o menos en 500.000 de toneladas de residuo, únicamente en la cuenca maderera, no estoy hablando en toda la provincia. Únicamente en la cuenca maderera, que estaría entre Copo y Alberdi y Moreno, 500.000 de toneladas, lo que significa eso, ¿me entiendes?, de residuo. Que si eso no se lo maneja, termina siendo nocivo para el ambiente. Y generalmente lo que se hace es quemar eso, sin darle ningún tipo de utilidad. Nosotros que decimos, los que estamos detrás de los estudios de biomasa, decimos, no, eso en vez de quemar, si no dará ninguna utilidad, trabajémoslo y quemémoslo en una caldera y calefaccionamos una casa, generamos energía eléctrica, generamos vapor, movemos una máquina, pero generamos energía, en distintos tipos, pero se genera energía. Hemos llegado al final y como siempre vamos a agradecer a los locales de Europa que nos visten, en mi caso Red Cross, ubicado en la Valle, esquina Belgrano. Quiero agradecer, como siempre, al local de ropa Inside, ubicado en calle Irigoyen, esquina San Espeña, de la ciudad de La Banda. Un saludo afectuoso a Carla Herrera, que nos maquilla y nos peina, y también a Marisa Domínguez, que con su empresa Confianza nos provee de maquillaje de Medicaid. Recuerden seguirnos durante toda la semana a través de nuestra fanpage y también a través de nuestra nueva página de contenidos audiovisuales, con una grilla muy nutrida para seguir durante este mes de septiembre. No olviden que en el mes de octubre se va a renovar la grilla, así que está disponible el contenido del mes de septiembre y después se va a renovar. Y será hasta un próximo sábado con mucho más contenido de aquí, nuestra universidad. Tu universidad.